Hola, hola amigos y amigas de YouTube. Hoy les traigo en este video tutorial una aplicación muy útil para solucionar los problemas de los drivers de PC, que resultan indispensables cuando acabamos de formatear una computadora. Este programa escanea el sistema detectando los drivers controladores de hardware que necesita la PC, instalándolos de manera automática. Aparte, los actualiza si es necesario, para que no tengas más dolores de cabeza en búsqueda de esos drivers o controladores que no encuentras tan fácil en internet. Para comenzar, podemos fijarnos acá abajo que esta PC no tiene controladores de REC, por lo que vamos a descomprimir el archivo. Cliqueamos con el botón derecho del ratón, encima de él, cliqueamos extraer aquí. Ahora abrimos esta carpeta. Hacemos doble clic en AC Driver Pack. En esta ventana cliqueamos sí. Esperamos que cargue. En esta nueva ventana podemos ver todos los controladores que nos está ofreciendo. Podemos marcar, como en mi caso, algunos controladores más que deseemos, como los hice con los HID, que son los de interfase, y los Unknown, que son los dispositivos de hardware que se conectan a tu ordenador, más precisamente los componentes marcados con un signo de interrogación o exclamación amarillo, como es el caso de algunos celulares. Habiendo marcado, vamos a Start y hacemos clic en Extraer e Instalar. Como pueden ver, está extrayendo. Y ahora los está instalando. Aquí pueden observar que ha instalado los drivers de red inalámbrica. Aquí nos aparece esta ventana que nos pide reiniciar el equipo para finalizar la instalación de los drivers. Ahora solo nos queda configurar nuestros dispositivos, como en mi caso el módem. Espero les haya gustado el video y que les sea de máximo provecho. Para finalizar, les comento que los archivos los podrán encontrar en la descripción del video. ¡Chao! Si te gustó el video, dale like, comparte para que otros disfruten y aprendan, comenta y suscríbete a mi canal y a mis redes sociales para que recibas notificaciones de mis videos. Un abrazo. Chao.